ganancias. Así que nos vemos, cuídense mucho, bye bye. Hola, 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 olorosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal y a esta reseña, video, de que ya como han escuchado al personaje, vamos a relatar o vamos a reseñar un poquito la línea de fragancias de una casa muy interesante. Así que lo han visto también algo formalmente vestido, a mí me ven también con una blazer, un saco. Porque hay una fragancia que es ideal como para llevarla así, con este tipo de vestimenta. Si te interesa, por favor, quédate con nosotros y vamos con el video. Bien, la casa que vamos a reseñar, en realidad sus fragancias, se trata, como han visto, de la casa de Zaharoff. La marca, pues es una marca americana que, vamos a decir, se inició con Marina Zaharoff, quien hizo diseños para dignatarios y celebridades en los Estados Unidos. Comenzaron en Chicago y hacia fines de los 1970. Así que poco a poco fue tomando más, haciéndose más conocida, inclusive logró reconocimiento fuera de los Estados Unidos, en ciudades como Londres, París, Milán, Atenas, entre otras. Esta diseñadora, vamos a decir, inclusive tiene diseños de ella en el Museo de Arte o de Historia de Chicago. Museo muy interesante para visitar, si tienen la oportunidad, dense una pasada, dedíquenle un tiempo, si visitan esa ciudad, dedíquenle un tiempo como para ir a este museo. Ya hacia 1990 es el hijo de Marina, George Zaharoff, quien hoy en día es el director creativo de la compañía, quien comenzó con la línea de fragancias y lanzó una fragancia en su momento. Ya para más avanzando los años, se hizo también más famoso por la creación de trajes para varón de muy alta calidad. Inclusive esta marca se vende en la famosa casa Nordstrom, que tienen muchas ubicaciones a lo largo de Estados Unidos. Ya hacia el 2018 es que vuelve con el tema de fragancias y saca una originaria, vamos a decir, que da origen a esta línea, y se trata de Signature. Ya avanzando un poquito más los años, 2 años después, lanza en el 2020, el año pasado, 2 fragancias que son los flankers de esta misma línea, que vamos a pasar a detallar. Una es Noir y la otra es Royal. George, como director creativo, he tenido oportunidad de tener contacto con él directamente. Tiene una filosofía de tomar inspiración para la creación o de tomar inspiración para el desarrollo de este tipo de productos a lo largo de sus viajes alrededor del planeta, vamos a decir. Toma inspiración de distintos lugares y momentos a nivel global. Es así que las notas que van a, probablemente voy a describir más adelante, las notas para la creación de esto, tienen distintos orígenes que han ido siendo tomados como inspiración en estos viajes que ha desarrollado. Quiero tomarme un minuto para hacer un agradecimiento especial. Voy a dirigir unas palabras a George. George, I want to thank you for this kindly detail of sending these bottles to try and test your fragrances. I have to say that they are very, very good and high quality products. Are beautiful fragrance, and I also want to thank you for having the opportunity to have this kind of products for Peruvian market.
through Exclusivo Perfumery. Now all the Peruvian people, we will have the opportunity to try these beautiful fragrances. Thank you, George, and I wish you all the best in this journey of selling your products in Peru. Bien, dadas estas palabras de agradecimiento, quiero empezar a describirles un poquito estas fragancias para que ustedes tomen conocimiento. La primera que vamos a detallar es la, vamos a decir, originaria de la línea. Esta es Signature. Sí. Esta fragancia tiene un frasco muy interesante, un diseño muy interesante. Tiene una tapa que es como un rombo, vamos a decir. Y la forma de la botella tiene una forma especial, como que tiene una ligera curva en la parte posterior y un ondulado en la parte frontal, que tiene unos ángulos, donde se distingue claramente el nombre de la casa de Sakharov y el nombre de la fragancia, Signature Brome. La tapa es de color cobre. En este caso es una tapa que sella muy bien. Hace un buen clic, digamos, en el envase. El líquido es de color un poquito gris. Esta fragancia, como les dije, se lanzó el año 2018. Vamos a darle una sprayada para ver cómo es el atomizador. Y a la vez recordar un poquito las notas de salida. Tiene un muy buen atomizador, distribuye bien el líquido. Y estas fragancias todas han sido creadas por el perfumista Claude Dier y lanzadas en concentración de Eau de Parfum. Según información recibida del mismo director creativo, entre 18 y 20% de concentración tienen estas fragancias. La salida de estas fragancias sí tiene, son fragancias evolutivas que tienen fases en las que se pueden distinguir distintas sensaciones. Esta, para narrarles un poquito, por ejemplo, la salida tiene cardamomo de Guatemala, lavanda francesa, pimienta de Tanzania y ciprés provenzal. Distintos orígenes, como les dije, que son parte de la filosofía de esta casa en el tomar inspiración de distintas partes para traer esos aromas y componentes y poder construir este tipo de fragancias. La salida es, genera una sensación en mi nariz fresco especiada con un ligero picor, vamos a decir, de esa parte de la pimienta que tiene. También va dando pase a sensaciones resinosas, pero es moderado, no es un resinoso muy potente, que finalmente van desembocando hacia una sensación frutal y floral. En esa parte floral, la lavanda juega un papel que le da una tonalidad ligeramente jabonosa. Estas sensaciones en la fase de salida permanecen aproximadamente unos 10 o 12 minutos. Luego se empiezan a sentir ya la acción de las notas de la vida media, que le generan un pase de ese, de esas sensaciones finalizadas en lo frutal con una nueva inercia, digamos, de un fresco especiado con un ligero amaderado. El jengibre que describen se entrelaza con la madera y que es un cedro relativamente picante y dan esa sensación como fresco especiado picante y acompañado de una madera ligeramente picante también. Pasado unos minutos más, se empieza a sentir ya un cálido especiado acompañado de una sensación aromática. Ese aromático por momentos tiene unos toques ligeramente metálicos y también sensaciones balsámicas. Para ir avanzando en el desarrollo y dejar sentir una sensación dulzona, pero es moderada, ligera, con una sensación medio verde, hablan de hojas de pimiento, medio verde, medio amarga, medio picante, pero esto es en, como que en un segundo plano. Ya hacia el final deja sentir
nuevamente una sensación limpia y atalcada. Cuando hablo del final de esta vida media. Ya como para la fase de fondo, esta fragancia, pues toma un carácter más ahumado, aromático, ambarado. Tiene también una presencia amaderada, pero esos tonos amaderados cambian un poquito hacia lo cremoso. Y sí es cierto que tiene una ligera sensación terrosa, como hablan de patchouli, un patchouli de Indonesia, que podría dar esta sensación terrosa a la fragancia, en la que ya finaliza, digamos, o se mantienen esas vibras hasta el final de la fragancia. Esta fragancia, esa fase de fondo, vamos a decir, se manifiesta a partir del minuto 50 o 60 aproximadamente, se empiezan a sentir esas sensaciones. Esta es una fragancia que, yo diría, ha estado o está diseñada como para temporadas de climas medios o tirando a fríos. El otoño, la primavera irían bien, algo el invierno, ¿por qué no? Desde mi punto de vista, como momento sugerido, yo diría más la tarde o la noche. Sin embargo, podría usarse durante el día en temporadas o ciudades donde los días son fríos, estos días de otoño fríos o invierno algo fríos, iría bien como para su uso durante la mañana o el día. Esta fragancia tiene una proyección media, diría, un metro aproximadamente alrededor nuestro se puede sentir, y esa percepción o el sentir esta proyección a lo largo de una hora y media más o menos. Su duración en mi aplicación es duradera, en unas 8 horas se mantiene esta fragancia durando en mi aplicación, y con unas 2 horas más a ras de piel, pero no un ras de piel muy profundo, sino no hay que pegar mucho la nariz a la piel, sino a cierta cercanía todavía se siente la fragancia. La definiría como una amaderada, especiada, fresca, ligera, con toques fougère, sí, y se acompaña de unas sensaciones frutales y florales entrelazados o redondeados, circundados por un ambarado. Como ocasiones de uso, esta es una fragancia la cual ha generado la presentación del personaje y mi vestimenta. Es una fragancia realmente que yo considero formal o ligeramente casual. Diría yo más formal. Ideal como para un trabajo formal, quizás una oficina en donde hay que vestir de traje, en realidad, iría muy bien. Un evento formal nocturno también va bien, quizás una boda, un cóctel, una cena formal, ¿por qué no? Un evento como quizás una noche de cine o de ópera o de teatro, algo más elegante, vamos a decir, que requiere una vestimenta elegante. Es una fragancia que realmente yo la considero elegante. Al público al que va dirigido, por esa elegancia, diría que es un público más maduro. A partir de los 30 años iría muy bien. Es una fragancia, como les digo, que realmente destila elegancia, distinción. Creo que el nombre de Signature está muy bien puesto, pues puede ser fácilmente usada como una fragancia firma y no es una fragancia que sea difícil de usar. Al contrario, es muy llevadera. Esto ha sido Signature Purón de Sakharov. Vamos a ver la siguiente fragancia, uno de sus flankers, para detallar y describir un poquito la fragancia. La siguiente fragancia se trata de la fragancia Signature Noir. Esta en realidad es un flanker lanzado el 2020 y se habla de una edición limitada. También lanzada detrás de la nariz de Cloud Deer como perfumista y en una concentración de Eau de Parfum. El frasco es similar. En este caso el anterior era de 4 onzas, este es de 2 onzas. Es similar, la tapa es como un rombo
la base tiene esa curvatura y ondulado, vamos a decir, en la frontera con ángulos frontales. Dice el nombre de la marca, el logo distintivo y Noir. En este caso, la tapa es metálica, más pesada, muy interesante, de color gris plata. Vamos a darle una sprayada para ver cómo va el spray y recordar un poco las notas también. Muy agradable, mismo spray, buena difusión. Esta es una fragancia que a la salida, despliega unas sensaciones citrus cítricas, relativamente fugaces, pero que se acompañan de un especiado. Conforme avanzan los minutos, al primero o segundo minuto, yo le percibo una sensación ligeramente achocolatada, pero tiene una fase corta, digamos, desde el segundo minuto hasta el tercer minuto se puede percibir esa sensación, mi nariz percibe, no mencionan notas de chocolate ni cacao, pero esa combinación ligeramente especiada con parte de los cítricos y algo de la parte verde que tiene cilantro francés también, le hacen una sensación ligera a chocolate, pero como les digo es pasajera. Luego se siente también un especiado herbal aromático, fresco y con un carácter dulzón que acompaña toda la fragancia en todas las fases, ese dulzón. Estas sensaciones en mi nariz permanecen aproximadamente unos 11 a 13 minutos. Son un poquito más largas, una fase de salida un poquito más larga que la anterior, que dan luego pase después de este tiempo a las sensaciones de la vida media, que se orientan un poquito ya a lo fresco especiado, mantiene ese carácter dulzón, pero empiezan a aparecer unas sensaciones amaderadas, moderadas. Mencionan a anís egipcio y sí, en efecto, se detecta un especiado cálido del anís, acompañado de sensaciones balsámicas ligeramente resinosas. Hablan de abeto balsámico canadiense que puede darle esta sensación, como les digo, balsámica, resinosa. Ya hacia el fondo empieza a aparecer nuevamente un toque floral y frutal, acompañado siempre de este dulzón de la fragancia. Hacia la fase de fondo, más o menos al minuto 60, esta fragancia ya denota un carácter ambarado, dulzón, más pronunciado. En esta fase se habla de maderas como sándalo australiano, sí tiene un carácter amaderado ligeramente cremoso, pero no tan notorio como en esta fragancia. Lo que se evidencia un poquito más es, hablan de haba tonka brasileña, se siente ese carácter dulzón que les dije, lo acompaña desde la salida de la fragancia y va avanzando en todas las fases, con un ligero toque avainillado, pero puede ser esta haba tonka, porque no mencionan vainilla, puede ser esta haba tonka que se acompaña con un toque ligero de incienso o frankincienso y mirra. Estas sensaciones aparecen más o menos en el minuto 60. A la primera hora empiezan a aparecer estas sensaciones ya de la fase de fondo. Esta es una fragancia que también diría está más destinada para climas de temporada media o fría. El otoño, el invierno, quizás algo en algunos días de primavera. Como momento más recomendado para su uso desde mi punto de vista, iría más la tarde o la noche. Inclusive, más la noche y luego la tarde, como opción de uso. La proyección de esta fragancia es medio alta. En realidad se siente a un metro y medio más o menos y por unas 2 horas. Es un poco más duradera la proyección que la primera. Y como duración de la fragancia en mi aplicación, realmente esta es una fragancia que también es duradera, pero con 1 hora menos de duración que esta. A pesar de tener más tiempo de proyección, tiene una duración ligeramente más corta. Como les digo, unas 7 horas en mi aplicación, igual, más una hora o algo, quizás 2 a ras de piel. Esta es una fragancia que yo definiría como una especiada, amaderada,
con ese carácter dulzón que les mencioné, ligeramente balsámica y un toque ahumado. Ocasiones de uso, también de corte formal, pero esta quizás un formal más casual. Esta inicial era más formal desde mi punto de vista. Está tirando un poquito más a lo casual. Una cena elegante, un cóctel en una probablemente exposición de arte, no sé. Una salida en pareja también va muy bien. Una cita nocturna va muy bien. Esta es una fragancia que es ligeramente más sensual. El público al que va dirigido, desde los 25 años diría, un poquito más juvenil que la anterior. Sin embargo, es una fragancia no necesariamente para jóvenes adolescentes, vamos a decir, pero sí es un poquito más juvenil y no se aleja de tampoco lo maduro. Es decir, se puede empezar a usar desde los 25, diría, hasta una edad indeterminada para adelante en el segmento maduro. Una fragancia elegante que también transmite una cierta sensación a lujo. Pero como les dije, es ligeramente sensual, es un poquito más seca y oscura que esta inicial y que quizás podría tener unas vibras a esta fragancia de One Million Privé, pero esta la encuentro de mejor calidad, más duración. En realidad, esta es una fragancia que sí genera cumplidos en la parte femenina. Por eso les digo que es ligeramente sensual, ligeramente seductora. Esto ha sido Signature Noir de Sakharov. Vamos a ver el otro flanker para describirlo y detallarlo un poquito más. El último flanker de esta línea y que tiene a disposición la casa, se trata de un flanker lanzado también junto con Noir el año 2020, también detrás de la nariz de Cloud Deer y en la misma concentración de Eau de Parfum. Todas son Eau de Parfum. Esta tiene una coloración diferente, se llama Signature Royal. Y es medio amarilla, la tapa de esta es dorada, también es muy dura para sacar y metálica. Si bien es cierto, por dentro es plástica, pero tiene una cobertura metálica que le dan peso a la fragancia. Vamos a sprayar un poquito para recordar las notas y ver cómo es el atomizador. Esta fragancia a la salida describe, al igual que este originario, cardamomo guatemalteco. Tiene frutas cítricas italianas, enebro himalayo y manzana americana. Esas notas son las que describe a la salida. ¿Y qué es lo que genera? En realidad esta genera una salida fresca, citrus, una combinación de estas frutas cítricas más dulzonas. Ese citrus es ligeramente intenso, pero de corta duración. Se siente ese citrus muy, muy fácilmente. Luego, al ser de corta duración, empieza a tomar acción otra sensación, que es una cremoso especiada. Este cardamomo parece que hubiera sido potenciado en esta fragancia. Una dosis mayor de cardamomo se siente. Y en cierto momento, mi nariz detecta una ligera sensación licorosa. Me diera la impresión que podría ser el enebro, que es constituyente también de la gin, de la bebida gin. Tiene una ligera sensación, como les digo, licorosa, acompañada de un dulzón y un frutal. Estas sensaciones en la fase de salida permanecen unos 7 a 10 minutos. Quizás la salida de esta fragancia tiene una duración menor. En las otras hablábamos de 11, 12 o 13 minutos en este caso. Luego de este tiempo, mi nariz empieza a sentir acción ya de las notas que describe la vida media. Se siente una ligera sensación verde, algo pungente.
también hablan de hojas de pimiento en su composición, en esta fase media. Se siente un floral ligeramente dulzón, tirando un poquito a lo jabonoso. Nuevamente tiene participación de lavanda, pero se acompaña de una sensación ambarada y tiene una ligera sensación amaderada, pero como que fueran maderas en realidad cítricas o citrus. Es un remanente de esta salida cítrica que se mantiene en la vida media, generando una sensación de mezcla amaderada, que no es realmente una nota descrita en esta fase, sino más hacia la vida hacia la fase de fondo. Y hace una combinación en nariz que da un toque ligeramente citrus y amaderado, con un toque ligeramente atalcado por ahí, que se siente como en un segundo plano. Es una fase muy agradable, esta fase de la vida media, que al minuto 60 más o menos, al igual que el otro flanker, deja sentir ya las sensaciones de fondo. Esta fragancia ya hacia el fondo empieza a denotar un carácter amaderado y cremoso. Hablan de sándalo australiano, nuevamente, como les digo, los orígenes de estas, para la creación de estas fragancias han sido traídos de distintas partes a nivel global. Luego de ese amaderado cremoso, empieza a sentirse también un amaderado ligeramente picante, ligeramente no fermentado, pero se siente un poco esta participación de oud. No es un oud animálico para nada, porque hablan también de un oud chino en la participación de esta fragancia, pero no es predominante, está acompañando ahí como que estuviera empujando un poquito las otras notas que sí se sienten más. Toma un carácter aromático, tiene patchouli también indonesio, y deja sentir esa combinación de notas entre almizcle, vainilla, gamuza y madera de cashmere. Una sensación amaderada y ligeramente acuerada. Tiene un acuerado, pero es moderado, no es predominante. Finaliza ya un poquito más tirando al lado, potenciando este lado cremoso, especiado, ligeramente avainillado y también ambarado. Pasado el minuto 60 o 70, deja sentir la acción del almizcle, dándole un toque también ligeramente sensual. Esta fragancia es diseñada como para climas de temporadas medias, inclusive medio cálidas, la primavera y el otoño, principal época de uso. Sin embargo, algunos días de verano, no completamente cálidos, pero algunos días de verano en que no sean extremos, por favor, podrían usarse también. Como momento de uso, la mañana, horas de la mañana o la tarde. Esta fragancia tiene una proyección alta, diría que tiene más proyección que las otras. Tiene una proyección de 2 metros, a 2 metros la han sentido alrededor mío, me han dicho, ¿y qué estás usando? He estado probando estas fragancias desde que las he recibido y haciendo distintos ensayos. 2 metros por una hora y media es perceptible en un ambiente cerrado, no con, sin la necesidad de que haya viento para que esté llevando la fragancia a personas alrededor nuestro, no. La han sentido después de sprayarla, como les digo, 2 metros y aproximadamente una hora y media. Su duración es quizás la más duradera también de las tres. Es una fragancia que en mí ha performado unas 8 o 9 horas de duración sin problema y unas 2 horas más a ras de piel, como les digo, sin esa necesidad de pegar la nariz profundamente a la piel, sino a una cierta distancia. Se percibe claramente la fragancia. La definiría como una fragancia amaderada, cremosa, frutal, floral, una mezcla de sensaciones, dulzona y con un toque acuerado. Como ocasión, esta es una fragancia que yo diría es un poquito más casual, tirando, no completamente, pero tirando, pudiendo acomodarse hacia el lado informal. Quizás un brunch en la mañana iría muy bien para su uso, una ida al club estaría muy bien. Una mañana de compras quizás
supermercado o, por qué no, una tarde de shopping en un centro comercial, iría muy bien. Un almuerzo con amigos también da, se ajusta para esta situación. Como público al que va dirigida, y diría que es un público más juvenil, sin embargo, también se adapta al lado maduro. Igual que la noir, desde los quizás 25 o 23 años en adelante la veo usándola. Pero sin un límite de edad, como les digo, se va también hacia el segmento etario maduro. Quizás este es el flanker que se distancia más de las otras dos y del originario. Incorpora esas sensaciones cremosas, más potenciadas. Incorpora también esa parte citrus potente que les dije. Y sería una fragancia que, a diferencia de estas, podría usarse un poquito más en climas medios. Estas, si bien es cierto, son para más frío o nocturnas, esta podría usarse un poquito más en climas medios o quizás durante la mañana, ligeramente cálidos. Esto ha sido Signature Royale. Como ven, estas son las tres fragancias que tiene a disposición hoy en día la casa Sájarov y que afortunadamente podemos encontrar en Perú su distribución a través de Exclusivo Perfumería. Espero pues que puedan probarlas y puedan disfrutar realmente de estas bellezas, estas magníficas fragancias que realmente me han dejado muy bien sorprendido y también me ha dejado muy bien agradado el trato directamente con George Sájarov, a quien debo agradecer el envío directamente de estas fragancias como para testearlas, y agradecerle también el hecho de que ahora las tengamos disponibles en Perú. Bien, eso ha sido el desarrollo de la marca Sájarov. Espero nuevamente que se conserven muy bien. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando, manténganse olorosos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.